tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este jueves. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, reiteró que la entrega del subsidio para el transporte público se realizará con la condición de que las unidades cuenten con un sistema GPS para tener conocimiento de cuáles son las que están circulando y cuáles no. Asimismo, el funcionario aclaró que no habría un aumento de la tarifa. Sin embargo, la Asamblea Legislativa no ha discutido a profundidad el tema del subsidio. Esto es debido a que la última prórroga que los congresistas dieron para que se siguiera entregando el bono estuvo vigente en el primer semestre del año, mismo periodo en que se suspendieron las operaciones del transporte público. El gobierno de El Salvador estableció nuevas fechas de las fases de reapertura económica de acuerdo al decreto ejecutivo 32 emitido el miércoles. La segunda fase entrará en vigencia a partir del 20 de agosto. En esta fase el transporte colectivo podrá operar bajo los lineamientos que determina el Ministerio de Salud. La tercera fase tendría lugar desde el viernes 4 de septiembre, seguida por la fase 4 que empezaría el 19 del mismo mes. Finalmente, la última fase iniciaría el 4 de octubre. No obstante, el ministro de Salud confirmó este jueves que las fechas están sujetas a la evolución de la pandemia en el país. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se presentó este jueves a la Asamblea Legislativa para presionar a los diputados por la aprobación de un préstamo por 250 millones de dólares. El crédito forma parte de los 2.000 millones de dólares solicitados al Banco Interamericano de Desarrollo para paliar los efectos de la pandemia en el país. No obstante, la aprobación del mismo se debe efectuar antes de este viernes. De no llegar a ningún acuerdo, las negociaciones para una posible ratificación continuarían mañana. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, expresó su apoyo a la posibilidad de imponer una cuarentena estricta durante el periodo vacacional por las fiestas patronales de San Salvador. Creo que vendría bien al país dar una cuarentena estricta en estos días de vacación para tratar de evitar, digamos, el flujo de pacientes contagiados en la Red Pública de Salud. La moción coincide con la repetida petición del gobierno que insiste en que el país requiere volver por 15 días a un confinamiento obligatorio y regulado para reducir la curva de contagio. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información, como siempre. Hasta pronto.